por fin llegó este día, 15 de junio, este sábado, el prometidísimo especial La Belleza, una lucha contra el paso del tiempo. Tenemos invitados, créanme, expertos en el tema. Vamos a hablar con dermatólogos, hablaremos con coaches, hablaremos con científicos, hablaremos con expertos en imagen, vamos a hablar con nutriólogos. Vienen a contarnos de cómo sentirnos mejor para vernos mejor, cuáles son los cuidados que debemos tener, las rutinas que seguimos son las rutinas que le corresponden a nuestra piel, son esas aprendidas que nos enseñaron en la casa, pero son las que deberíamos usar todos los días. Hoy los invito a que nos acompañen, tendremos sorpresas. Tenemos mucha información y escuchemos esta cápsula que nos prepararon sobre el contexto de la belleza. La búsqueda de la belleza no es algo nuevo. Lo que ha cambiado con el tiempo es la manera en que se busca. En alguna época fue con productos naturales. Después la industrialización hizo que aparecieran los cosméticos químicos. Y ahora, para muchos, regresar a la naturaleza es lo mejor. Pero más allá de lo que utilicemos para el cuidado de la piel, hay tips esenciales para poder conseguir la belleza deseada. El sueño es uno de los principales. Dormir al menos 7 u 8 horas al día ayudará a la regeneración de la piel. La higiene también ayuda en esa lucha. El medio ambiente maltrata la piel, tapa los poros y evita que nuestra dermis se oxigene de manera correcta. Por eso, lavar el rostro por la mañana y al regresar a casa después de nuestras actividades ayudará a una piel sana. Por último, la alimentación es esencial. Hay quien dice que somos lo que comemos y esto no significa dejar de comer lo que nos gusta. Pero entre más sanos y equilibrados sean nuestros alimentos, nuestro cuerpo y nuestra piel tendrán los nutrientes necesarios para luchar por conseguir la belleza. Muy buenas noches a todos. Primero les queremos agradecer su presencia acá en este evento que hemos llamado el evento Tremendous. Y lo hemos llamado el evento Tremendous no solo porque estamos lanzando una máscara que lleva ese nombre, porque es una máscara que les va a dar el máximo de volumen en sus pestañas, extra volumen en sus pestañas, que es la Tremendous que van a poder experimentar, pero también porque esta compañía en todos los aspectos que nosotros promovemos somos Tremendous. Lo van a poder ver, como les decía Santiago, en las diferentes estaciones que hemos diseñado, pero algo que nos hace diferentes es el hecho de que somos de Suecia. Esta compañía es sueca. Al ser una compañía sueca tenemos muchos compromisos. Uno de los más importantes es que queremos llevar innovación de vanguardia, productos de primera línea a las masas. En el mundo cosmético está Oriflame, la compañía sueca que trae soluciones de primera línea a la vanguardia al alcance de las masas. Estamos precisamente, aparte de ese super lanzamiento de la máscara Tremendous, estamos lanzando nuestro nuevo sistema Ecollagen, nuestro nuevo sistema de Novage Ecollagen, y es un producto, es un sistema, porque nosotros no vendemos productos sino soluciones de belleza. Es un sistema que su beneficio, escúchenlo bien, es que te reduce las arrugas un 49% al instante. Precisamente al ser suecos, estamos comprometidos con que lo que decimos lo cumplimos. Y todos los productos nuestros, sobre todo los sistemas de Novage, tienen pruebas clínicas. Los 49% de reducción de arrugas fue probado clínicamente. Y para finalizar, les quería contar que precisamente esta semana que viene vamos a estar implementando el estudio más completo del cuidado de la piel en México y en Latinoamérica. Es el estudio más completo que una compañía cosmética haya hecho aquí en México y en Latinoamérica. Se llama el estudio Age Reflect. Y básicamente fue el estudio que nos llevó en Europa y en Rusia y en los países que estamos presentes a desarrollar estos sistemas de Novage, donde nos dimos cuenta que 4 de cada 5 mujeres y hombres no refleja su edad biológica. Lo que reflejan desafortunadamente es otra edad que no es la biológica. Y por eso Oriflame decidió moverse de la norma de comunicar los productos de acuerdo a la edad. Porque, escuchen esto, si yo tengo 40 años,
pero si mi edad percibida es de 70, pues no puedo estar usando productos para los 40 años, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y lo mismo si tengo 30 años y luzco de 20, pues no debería estar usando productos para 30 años, sino productos para 20. Por eso Oriflame, sus líneas, las desarrolló precisamente para lo que tu piel necesite. Bueno, para mí la piel es lo más importante. Realmente siempre digo que inviertan mucho en su piel porque es lo que te va a acompañar toda la vida. Entonces lo que hago es limpiarla siempre, desmaquillarme todas las noches y poner un suero o una crema hidratante para estar siempre pues viéndome bien, ¿no? Desde chiquita, yo creo que viene desde mi mamá, mi abuela, desde chiquita me decía, cada vez que llegues de algún lugar, desmaquíllate y limpia tu cara. La recomendación, yo les digo, si tienen algún problema de acné, eso da mucha inseguridad y yo recomiendo que primero vayan a un dermatólogo y también si tienen un cutis normal o mixto, pues siempre tengan un desmaquillante a la mano y también una crema para que hidrate su piel y pues las señoras que tengan algo también pues de cuidado antiedad. Al sí, español, que nos va a explicar el por qué tenemos que cuidarnos la piel y cuál es la diferencia de todas las pieles en el mundo, cuál es la diferencia de la piel en México, en diferentes partes del mundo. No, tú estás bien. Hola. ¿Presentamos como productor o productor? Digo, ¿nadie me llama? ¿Fusiles? Sí, sí, claro. ¿Me entiende? Hola. Hola. ¿Me oyen? Bueno. Sí, sí. Hola, hola. Hello. Más bellos. La historia en busca de la belleza. Una lucha contra el paso del tiempo. Seguimos aquí en Enfin, súper contentos con este especial, La Belleza, una lucha contra el paso del tiempo. Gracias a todas las personas que están conectadas en el streaming, en la página de wradio.com.mx y también en el Facebook de W Radio. Gracias por todos sus comentarios en las redes sociales, @PaulinaGreenham. Estamos hablando de la importancia de cuidarnos la piel, de vernos y sentirnos bien, de estas rutinas de la belleza que hacemos, si son buenas, si son malas. ¿Qué tal que nuestra piel es diferente a la de distintas partes del mundo, ¿no? Porque seguramente Latinoamérica con, pues no sé, a lo mejor Europa, tenemos la piel distinta, vivimos en un estrés diferente, a lo mejor los contaminantes, la forma de comida afecta también a cómo nos vemos. Bueno, pues de todo eso estaremos hablando el día de hoy en este especial de La Belleza y llegamos a un momento importantísimo de este programa. Estoy contenta a más no poder por tener estas dos personalidades aquí sentadas en este foro. Muchísimas gracias. Cyril Mesara es científico senior de Oriderm Oriflame. Es un rockstar de la ciencia, sin duda. Es científico francés que viene de Oriflame en Dublín. Es una compañía sueca. Ha trabajado en las instalaciones de pruebas clínicas del área de investigación y desarrollo durante los últimos 5 años, realizando investigaciones sobre el cuidado de la piel. Su experiencia principal es en las áreas de imagen y biofísica,
para determinar la cantidad de mejoras en la piel, partiendo del uso cosmético, también en las investigaciones sobre el proceso de envejecimiento. Es autor de 6 publicaciones en revistas científicas especializadas y es colaborador de la Revista Internacional de Ciencia Cosmética. Cyril, bienvenido, qué gusto que estés aquí en México y en este especial de la belleza. Muchas gracias, es un placer. Y además dominas español, ¿eh? Un poquito. Y está con nosotros Romina Sacre, creadora de Romina Media, que además, bueno, le entra duro a los temas de belleza, a lo que está sucediendo en el mundo también, cómo cuidarnos la piel, la comida, cómo cuidarnos la cara. Gracias por acompañarnos, porque creo que puede ser un gran referente, junto con Cyril, que nos estará dando todas estas cosas científicas, pero tú un gran referente de todas las cosas que se utilizan y cómo las usamos en la calle, ¿no? Que lo hacemos bien o mal. Exactamente, creo que es súper importante, no importa qué edad tengas, empezar a cuidarte la piel, porque, pues como bien lo decías antes, pues es padre sentirse guapa y sentirse bonita. Y además tiene que ver con salud también, ¿no, Cyril? El cuidado de la piel, cuando tú ves a una persona con la piel seca, con la piel con muchas arrugas, con muchas manchas, tiene que ver con la salud de esa persona, ¿no? Absolutely, absolutely. When it comes to making assumption about the health status of someone, we're using many cues like hydration, the dry analizamos skin sweat, la hidratación, las manchas, todo ese tipo de cosas, y es muy importante también para los aspectos psicológicos de la persona. Has realizado muchos estudios para el cuidado de la piel, ¿no? ¿Y qué es de las cosas que más te han llamado la atención? O sea, a mí me encanta, de cómo nos cuidamos, a lo mejor, me encanta saber que a lo mejor en México tendríamos que tener un cuidado distinto por la contaminación, la forma en la que vivimos. ¿Sí implica un cuidado distinto el lugar en el que estamos? A different kind of care. Absolutely, the different absolutamente. Skin sign depending of the country. What we could see la piel so varía del, de acuerdo con number el país. One, if I have to say, is the size lo primero of the es spots. El tamaño de las manchas por la edad. Es un índice. Aquí en este país es un indicio mayor y más significativo que en otros países. Yes, and like manchas, like age spots, something very common. Y las manchas son comunes en todos los tipos de piel aquí. Pero algo muy específico en México es el tamaño de las manchas. Y eso tiene que ver. Con la alimentación, con el cuidado, con las cremas que usamos, que hay muy poca cultura del cuidado de la piel en este país. A mí me parece que nos cuidamos muy mal, no todos, no los quiero generalizar, por supuesto, pero en general, me parece que tenemos muy mala cultura del cuidado de la piel. ¿Tú cómo nos ves? Well, I think it depends. It's on case by case. Creo que like, depende de cada caso. En mi experiencia en México he visto gente que tiene una rutina de cuidado de la piel muy integral. Bueno, vemos algunas personas que dicen que sí, que el cuidado de la piel es importante, que la piel es lo más importante, pero vemos otros que dicen que me baño diario. Como si fuera así, no, sí me cuido, me baño diario. Si me cuido, soy mínimo, limpio, hijo. Me baño diario, ¿no? ¿Qué tal el baño diario? Eso no es una rutina. Eso es cuidado básico, pero no es cuidado de la piel. ¿Cuál tendría que ser esa rutina básica de la salud que tú has estudiado y que has aprendido con esto? ¿Qué es lo que tú haces, por ejemplo, para cuidarte? O sea, ¿qué serían los pasos que tendríamos que seguir? Sé que tiene que ser específicamente para cada tipo de piel, pero en general, ¿cuál sería lo básico? Basic steps. The basic step or, los pasos like básicos, el primero sería hidratar. Today, like in 2019, pero en 2019, with a cleanser, la rutina incluye un an eye control, limpiador, un el contorno de los ojos, a cream for hydration, una crema para hidratar del día, y un suero que se tiene que usar antes de la crema de día para que haya más nutrientes. Tengo una pregunta en las redes, nos dice Mónica. Pregunta que si usar esta como pomada, no quiero decir el nombre, pero la pomada que tiene como petróleo, esa que es como amarillita, transparente, ya sabes, para la cara todas las noches, funciona. Es muy grasosa. Absolutely, yeah. It's working with a mechanism of funciona
como un mecanismo oclusivo. Yes, like, and by forming a barrier, it's going to prevent the water loss. Y forma una barrera que evita que se pierda la humedad o la humectación y la va a mantener dentro de la piel y va a mantenerla durante toda la noche. O sea, es bueno. Sí, es bueno. Wow, nunca. Ay, yo estoy muy sorprendida. Yo hubiera creído que esa cosa te tapa los poros y te saca puntos negros. No, yo también hubiera pensado que no funcionaba. Preguntan también que la de rozaduras de bebés. Their skin is irritated. What do you think about the jelly? About the crema, la usan de crema en las mañanas. Esta de rozadura de bebés también, la que es muy blanca y muy espesa. Mm-hmm. In the same manner is going to walk by. De la misma manera va a tratar, va a generar una película y va a mantener la humedad dentro de la piel. Es un cuidado muy básico, no es el cuidado más avanzado, pero hay beneficios que pueden salir de ahí. Es muy interesante saber lo que usamos en la piel, cómo nos cuidamos la piel y la importancia de cuidarnos, porque me parece que es muy importante cuidarse la piel. No solo por el tema del cáncer, ¿no? ¿Cuál sería el otro tema para ti, Cyril, por el cual tendríamos que cuidarnos la piel? ¿Qué dirías tú? No solo es porque te vaya a dar cáncer o para verte bien. ¿Cuál sería el otro punto de cuidarte la piel? Creo que lo más importante es envejecer con gracia. En cosmética hablamos de corrección y antiedad, pero en mi experiencia, la gente que empieza a cuidar su piel cuando es joven, envejece de una forma diferente y es muy importante, sin importar la edad, si eres joven o mayor, siempre estar cuidando tu piel. Déjenme decirles primero que Cyril tiene 30 años, o sea, va a cumplir 31 años aquí en México el próximo 1 de julio, que cosa que celebramos, pero me parece interesantísimo que alguien con esa juventud, un científico de esta llamada, de esta categoría, es que tenemos una llamada al público, pero de esta categoría, con esta edad, ¿no? O sea, que te haya preocupado tanto la piel. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar la piel? Yo quería hacer algo importante para las personas en su día a día y creo que todos aquí en esta sala usamos cosméticos, shampoo, pasta de dientes, humectantes, etc. El primero era, mi interés era trabajar con algo que sea importante para todos de una forma u otra. También hubo controversias en la industria sobre si los productos podrían ser más naturales en términos de ingredientes, y eso me motivó a unirme a esta industria, pero también el ayudar a las personas a cuidarse. Están haciendo cosas maravillosas ahí también en Oriderm de Oriflame. Vamos a una llamada del público. Hola, ¿quién habla? Buenos días. Hola, Rebeca, desde Tijuana. Los estoy viendo en la transmisión en vivo. Muchas gracias, Rebeca. Saludos hasta Tijuana. Y cuéntanos, haz tu pregunta. Miren, tengo una pregunta para el científico. Yo tengo rutina de trabajo complicada, entre otras cosas, no sé, después del trabajo, los niños, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no duermo 8 horas. ¿Qué puedo hacer para compensar a mi piel y que de verdad luzca sana? Es una pregunta muy interesante. Pero para ser honestos, la cosmética puede ayudar, pero como yo estaba diciendo, es muy importante tener buenos hábitos. La piel no es solo lo que le pone uno a la piel, sino cómo vive uno, cómo se comporta. Y hay, ya sabemos que hay estudios que dicen que una noche que uno no duerma puede ser de un grave impacto para la salud y para la piel. Hay que dormir al menos 7 horas. Todas las noches. Y el otro problema es que dormir se considera como una debilidad. Para uno ser exitoso tiene que dormir poco, pero la realidad es que todas las personas necesitan un mínimo de 7 horas. Y hay otras familias de cosméticos que atacan cómo compensar, o sea, esta falta de sueño. Sí te pueden ayudar estas cremas y estos cosméticos, pero en realidad es que lo que necesitas es dormir al menos 7 horas si quisieras que eso se mejorara. Yes, that's the very first step. Y yo creo que la alimentación, ¿no? También es súper importante. La alimentación, sí, seguro, sin duda.
¿no? También alimentarse sanamente. Yes, the food, the way you behave, your comida, behavior with the sun, cómo te comportas, water, the smoking, con so many things. That's why we're not just the age we are, we are like no solamente la edad, somos lo que hacemos también, y eso. Rebeca, gracias por hablarnos, gracias. Gracias a ustedes. Mire, tenemos muchas preguntas del público también en el Facebook Live de W Radio y nos dice aquí Salvador González, ¿cómo disimular, por ejemplo, las bolsas de los ojos? This is actually one of the, believe it or not, one of the most difficult things. Lo crean o no, es una de las cosas más difíciles de corregir. Wrinkles, like that sort of thing, actually las not the most arrugas no son tan difíciles, pero las ojeras, sí. But we are very specific active targeting this. It's estamos all about, trabajando like, activamente sobre ello. In this spot, sí. But also to improve the firmness, because when the firmness of the skin is low, cuando la, it cannot retain, la humedad you know, de la piel the, y su elasticidad está dañada, pues no se puede. O sea, tiene que ver con ver la humedad de la piel, que tengamos bolsas. O sea, si no tenemos la suficiente agua o la suficiente hidratación en la piel, ¿salen bolsas? Not only it's just that like the fluid circulating in the body will tend to también tiene que ver con la circulación en esta parte, y si no hay circulación en esta parte también puede carecer de firmeza, y la solución cosmética también va a trabajar en cómo mejorar la circulación y también la firmeza. ¿Recomendarías a lo mejor un gel y después una crema de ojos y a lo mejor hasta hacer un masaje con esos como de frío, los que tienen como frío? Absolutely, absolutely. Like the massage component is very important. El componente de masaje es muy importante, no solamente por la circulación, el producto, sino también el masaje para estimular la circulación. El área de los ojos es muy delicada, así que hay que tenerlo en cuenta y hay que ser muy cuidadosos. Y les voy a dar un consejo: dejen sus cremas de ojos en el refrigerador porque cuando están frías son más eficaces. Dejen la crema de los ojos en el refrigerador para que esté fresca, ¿no? Y eso nos ayude a que nos veamos mejor. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en el especial La Belleza, una lucha contra el paso del tiempo. Estamos platicando con Romina Sacre, con Cyril Mesara. No se pierdan el streaming también. Estamos en vivo en el Facebook Live de W Radio y en la página de wradio.com.mx. Márquenos, nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Hoy sí estamos abiertos con todos los teléfonos en la cabina 51 668 900 01800 718 1414. Creo que es el último 01800 que existe, pero llámenos a él y márquenos y aquí estaremos atendiendo todas sus preguntas. Vamos a un corte y seguimos. Ser más jóvenes, más guapos, más bellos. La belleza, una lucha contra el paso del tiempo. Escuchas W Radio 96.9. En un momento regresamos. Hey, children. De entender en español y también en inglés. Entonces, solo traducir lo que. And we really welcome you all to join our community. Les damos la bienvenida a ustedes hoy a unirse a esta comunidad. And today is a very special day for us. Y hoy es un día, por supuesto, muy muy especial para nosotros. Because today we're going to inaugurate porque our hoy new vamos a inaugurar oficialmente experience center nuestro centro de experiencia here in Mexico City. Aquí en la Ciudad de México. Are you ready? ¿Están listos? Yeah. Looking so, at the camera. Yeah. Very good. So okay. I hereby like yo, to open. A mí me gustaría ahora oficialmente our new beauty inaugurar experience y abrir nuestro sitio de experiencia y belleza and regional headquarters for Latin y también America las oficinas corporativas de la región de LATAM in en Mexico. La Ciudad de México. Wow. Gracias, gracias Jesper.
Hola, soy Juan Pablo Castellanos, tengo 30 años, soy casado, mexicano y yo uso Oriflame porque me ayuda con mi rutina diaria para cuidarme la piel. No Beach Men, esa me la pongo, bueno, yo utilizo la rutina de belleza de No Beach Men porque tiene un suero, porque tiene crema de día, porque tiene la crema de contorno de ojos y porque además todos los días, tanto en la mañana como en la noche, me limpio la cara y evito las impurezas que hay en el día a día. Que es súper importante que te cuides, que tengas tu rutina de belleza para que tu piel siempre esté al 100, pero para que te veas mejor. Y cada vez los hombres necesitamos estarnos cuidando y cuidando la piel por todos los contaminantes y porque es un plus para lucir mejores y jóvenes. Hola, yo soy Iraís Ramos, tengo 34 años, aunque no lo crean, digo, eso dicen las personas, ¿no? Y bueno, soy mexicana, me encanta usar los productos de Oriflame, de hecho los uso desde hace casi 29 años, eso tiene mucho que ver el por qué la gente no cree en mi edad, y bueno, pues invito a todas las personas a que utilicen Oriflame si es que se quieren ver jóvenes, se quieren ver bellas, si se quieren lucir, pues de pronto en cualquier evento y sobre todo pues sentirse bien. Mi producto favorito de Oriflame es True Perfection de No Beige. La utilizo dos veces al día, en la mañana por supuesto y en la noche antes de dormir. Me encanta porque va de acuerdo a mi piel, va de acuerdo al estilo de vida que tengo y bueno, pues me encanta. Yo recomiendo Oriflame porque aparte de que es pues un producto europeo de primera calidad, es un producto súper accesible, es sustentable, tenemos los mejores ingredientes, los mejores científicos detrás de esto, donde buscan siempre combinar lo mejor de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Y bueno, eso es algo en lo que nosotros ahora, sobre todo jóvenes, estamos buscando que nuestros productos o los productos que utilizamos sean sustentables, que no dañen el medio ambiente. Y aquí pues tenemos absolutamente todo. Seguimos aquí en fin, en este especial, La Belleza, una lucha contra el paso del tiempo, un extraordinario especial, estamos aprendiendo mucho todos, la verdad es que hemos recibido una cantidad de llamadas y comentarios en las redes sociales, porque estamos en vivo, transmitiendo en el Facebook Live de W Radio, en la página wradio.com.mx, y por supuesto yo también estoy leyendo los comentarios en las redes sociales, @paulinagreenham, aquí los leo, estamos con todos, con todo leyéndolos, me están mandando todas las preguntas, las vamos a ir leyendo poco a poco a lo largo del programa. Entren y vean en vivo lo que está sucediendo aquí en la cabina. Está con nosotros Cyril Mesara, que es científico senior de Oriderm de Oriflame. Seguimos platicando contigo. Cyril, bienvenido. Gracias por seguir con nosotros. Está con nosotros Romina Sacre, creadora de Romina Media, para que nos vaya contando también cómo lo vive y cómo ve a la gente, ¿no? También cómo usa estas rutinas de belleza, cómo las hace. Y se une a la mesa, que estoy feliz de tenerte aquí, Héctor, por fin llegaste aquí. Bueno, estabas aquí, pero aquí a la mesa para platicar. Héctor Betancourt, que es director de marketing regional de Oriflame Latinoamérica. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Paulina. Muy contento de estar aquí con esta causa tan bella, sobre todo porque estamos llenos de buenas noticias para que este tema de frenar el paso del tiempo sea una realidad. Porque de verdad sí se puede, nos podemos ver y sentir mucho mejor y ahorita nos van a contar cómo le vamos a hacer, qué es lo que han hecho. Funcionen estos productos que nos van a presentar el día de hoy, pero los invito antes a escuchar una cápsula que nos prepararon sobre la industria de la belleza. A lo largo de la historia, los descubrimientos tecnológicos han impulsado a la humanidad en diversos ramos que, sin duda, han mejorado su calidad de vida. Esto incluye la producción en masa, lo que ha apresurado y facilitado los procesos de grandes industrias. Una de ellas, la de belleza. Concebida como un concepto y plasmada por historiadores, ilustradores, escritores y muchos otros. La belleza ha sido punto de interés que profundiza en la belleza eterna y la interior, donde la naturaleza ha sido inspiración. El interés que existe a su alrededor ha impulsado a uno de los mercados con más proyectos de investigación en el mundo, todo con el fin de crear nuevos productos que mantengan la juventud y salud a través de soluciones como tonificadores, serums, cremas y sistemas especializados. Hoy en día, mujeres y hombres buscan productos más allá de la apariencia. Una de las tendencias que continúa en auge es la investigación de los ingredientes y procedencia de los productos, algo que ha marcado el paso de la industria.
porque principalmente buscan aprovechar los beneficios de la naturaleza, las innovaciones de la tecnología sin agredir el medio ambiente, incluida la fauna. Es por esto que la investigación científica es tan importante en la industria de la belleza, porque así como se encontraron los recursos para retrasar el paso del tiempo y mantener la juventud, también se tiene una misión sustentable en el proceso para eliminar cualquier efecto contaminante. No cabe duda de que en la búsqueda por la belleza, la tecnología siempre caminará a la par. Bueno, vamos a hablar de la tecnología, por supuesto, y la industria de la belleza. Yo nada más te quiero preguntar, Romina Sacre, antes que nada, porque estoy viendo ya aquí el producto que nos pusieron en la mesa, y antes de que nos lo presenten, ¿cuál es tu rutina de belleza? Híjole, yo soy un poquito intensa. ¿Sí? De hecho, empecé a probar esta nueva línea de skincare, de que se collagen, y creo que lo hace muy práctico todo, porque lo único que tienes que cambiar es la crema de día y la crema de noche. Entonces, el primer producto, que es un limpiador y un tónico, pues ya te lo simplifica, ¿no? Después te pones el suero, después te pones tu crema hidratante, el contorno de ojos y, muy importante, que creo que no lo mencionaron antes, y es el protector solar. Que hace ratito que estaban diciendo en las rutinas de belleza de las personas que estamos escuchando, es importantísimo el protector solar. ¿Y tú te cuidas desde hace mucho tiempo? La verdad, sí. Creo que mi mamá es muy intensa con toda la rutina. ¿Está mal si pregunto tu edad? No, tengo 33. No, sí, es que estás perfecta. Estás muy joven, pero estás perfecta. Y tienes piel muy bonita, ¿no? Sí, pero es que es cuidarse muchísimo. Pero yo era la única de mis amigas, desde el que me acuerdo, que usaba protector solar y un jabón neutro y una crema. Digo, obviamente, con los años se ha vuelto más intensa mi rutina de belleza. Y es también estar escuchando también a tu piel, ¿no? Estar viendo. Vivimos en la Ciudad de México, de pronto hay humedad, de pronto hace frío, de pronto hace calor y la contaminación. Entonces, no siempre tu piel se siente igual. Y el estrés y el estilo de comida. Claro. Creo que todo eso tiene que ver con lo que debemos usar, ¿no? Sí tenemos que tomar en cuenta estos factores externos que llegan a ser internos, porque el estrés que provoca el tráfico, todo lo que sucede con la contaminación, nos afecta terriblemente, ¿no? Entonces tenemos que usarlo en nuestros productos de belleza y saber que eso también tiene que limpiar, o sea, que los productos que usemos limpiarán también la contaminación del día a día, ¿no? Y ahorita, Paulina, que mencionas la contaminación, ahorita estos cosméticos, sobre todo el equipo de científicos con Cyril, están ahora innovando con algo que se llaman los prebióticos. Y lo que la gente no sabe es que somos mitad bacteria, y somos mitad humano. Okay, tenemos, sí, el mismo número de células que de bacterias. Y esa bacteria es una barrera protectora contra todos estos males, todos estos agentes externos, contra esta contaminación. Y ya los productos como esta línea tienen prebióticos, que son una alimentación para esas bacterias, para que sean más fuertes y nos protejan más. Por eso es tan importante hoy más que nunca utilizar esa rutina. A ver, explíquenme esta rutina, porque yo estoy viendo aquí en esta mesa Nova Age y veo, pues sí, son 5 cosas, pero decíamos que una es la de noche y una es la de día, pero necesito que me expliquen cuál es la rutina que tendríamos que usar y por qué Nova Age, o sea, ¿qué tiene Nova Age que sea diferente? ¿Qué encontraron los científicos de Oriflame que tienen estas nuevas rutinas para nosotros? La historia detrás de Nova Age es muy larga. Es un proyecto que se llama Age Reflect, de investigación, para entender el símbolo del envejecimiento y, con base en ello, entenderla y solucionarla. Hay otra que se llama True Perfection, que son productos y son las primeras arrugas, para las primeras arrugas que aparecen. Tenemos otro producto que es para las la pérdida de firmeza, también la elasticidad. Tenemos Ultimate Lift para esto, y tenemos uno muy importante también para el mercado latinoamericano. Tenemos Bright Sublime, que es para aclarar la piel y también para quitar las manchas de la edad. Es uno de los que es un problema, como ya dije, muy recurrente aquí. Y también hay un producto para las mujeres en menopausia o postmenopausia, que se llama Time Restore, y es para mujeres que están en esta fase de su vida porque su piel está cambiando mucho. Y obviamente los hombres no quedan fuera.
because they, you know, they're not so much into porque cosmetics. A los hombres no les gustan tanto los cosméticos, están ocupados y diseñamos una rutina mucho más simple y es muy fácil. O sea, también Nova Age tiene una rutina para los hombres que a lo mejor no tienen tantos productos, pero tiene una rutina para los hombres. Yes, yes, we wanted to make it simple. Queríamos hacerla más fácil porque pedirle a los hombres que compren un producto cosmético no lo van a hacer. Van a ir al van al baño a veces y tocan los productos de las esposas o de la mujer. Queríamos algo fácil de usar y también la piel de los hombres es más grasa. Esto me parece muy interesante. Uno, que han hecho estudios tan profundos para poder sacar esta rutina de belleza para todos, pero la otra, que lo hagan tan fácil, porque sí creo que no podemos querer meter a, por ejemplo, a los hombres, como lo dicen ahorita. Habrá unos, las excepciones, que se cuiden mucho y se pongan muchas cremas y hagan muchas cosas, pero la mayoría no lo hace. Entrevistamos a varios de ellos para hacer este especial y nos dijeron que no había manera. Entonces, como que acercar a los hombres, simplificando estas rutinas de belleza, decir, oye, sí es importante que uses protector, sí es importante que te cuides, sí es importante verte bien, ¿no? O sea, sí es importante que no tengas la piel seca y que se te vean esas arrugas y esas manchas, porque sí es importante. Entonces, que lo hagan de una manera simple para todos, creo que eso nos acerca al cuidado de la piel y a la belleza, ¿no? Y Paulina, y que sí funcionan. Para mí lo más importante es quitar ese tabú de que estos productos no funcionan, y es precisamente esta compañía testea mucho sus productos clínicamente para demostrar que sí funciona y la reducción sucede y obviamente es un tema holístico. Ya lo estabas hablando más temprano, que es también un tema de alimentación y ejercicio, pero definitivamente las cremas están hechas para darte un beneficio que está clínicamente comprobado. Entonces, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no usarlo, no? Si ya lo tenemos, o sea, y esta parte de no creer, que creo que nos pasa mucho, ¿no? No, eso no sirve, ¿no? ¿Y por qué no lo intentas si te estás viendo la cara así, no? O sea, ¿por qué no le cambias un poquito? O sea, ¿por qué no intentarlo? ¿Tú lo intentaste desde muy joven, Cyril? ¿Tú empezaste a cuidarte desde muy joven? Yes, yes, definitely. When you work sí, cuando trabajas en una empresa cosmética, hay muchos productos que tienes a la mano y los estoy probando todo el tiempo. Y tengo una rutina muy fija todos los días. Y eso se va a ver cuando yo sea mayor. La gente que empieza joven se va a ver mucho más joven cuando sea mayor de edad. También he participado en algunos proyectos. Y algo interesante que los científicos nos contaban de los hombres es que la manera como se refleja la edad nosotros los hombres es por una pérdida de energía. Debido a la testosterona que tenemos, se nos nota es cansados. Entonces, a los hombres les decimos, cuando a ustedes les digan, estás como cansado, lo que les están diciendo es, estás viejo. Estás arrugado. Sí, entonces, claro. Te tenés que empezar a cuidar. Se tienen que empezar a cuidar. Y no solo a los hombres, a las mujeres también de repente, como que es, te veo cansado. ¿Que no dormiste bien? No hay cosas peores que te pueden pasar, porque de repente llegas tú en arreglada, así, te sientes súper guapa, según tú, y es, te ves cansada. Entonces ya sabes que eso es síntoma de que te estás empezando a ver vieja, y no quiere decir que estés vieja, quiere decir que no te cuidas, ¿no? Y no tenemos ese cuidado de la piel. Por eso se nos hacía tan importante hablarlo aquí. No saben la cantidad de preguntas que están llegando. Si el suero en la piel es importante, ¿qué sería lo más interesante? ¿Hidratar la piel? ¿Qué es lo más importante para que una piel se vea bien, por ejemplo? ¿Cuáles serían los puntos básicos? ¿La alimentación, la hidratación, el sol? Contamination, yeah, definitely. But like in my experience, like en mi experiencia, lo cosmético es un factor importante. Hay gente que usa solamente una crema durante el día, pero hay otras mujeres que usan una rutina mañana y por la noche. Y hicimos experimentos con esto y vimos la hidratación, las arrugas, el brillo de la piel, y analizamos todas estas métricas y así se puede decir a la gente, ¿no?, con base en datos, supuesto, qué es lo mejor. ¿Sabes qué? Mucha gente dice que no tengo tiempo con la piel. No tengo tiempo es de los pretextos más grandes. Y cuando ya te ofrecen una rutina completa, que es muy fácil usar, que yo creo que, híjole, yo lo hago en 5 minutos.
De verdad. Sí, cinco minutos. No te quita más de 5 minutos. Te lo simplifica. Y es un poco de disciplina y amor propio, ¿no? Eso te iba a decir. Nosotros tenemos un centro al sur de Suecia. Son unos científicos que tenemos otra categoría que es de suplementos que se dedica a promulgar 4 pasos que todos los humanos deberíamos vivir. Y el primero es dormir bien. El segundo es ejercitarse. El tercero es una dieta balanceada. Pero el cuarto es amor propio. Y dar amor a los demás, y todo empieza, yo cómo lo voy a dar amor a los demás si no empiezo conmigo mismo. Y la rutina, Romina, tú lo sabes mejor, te permite eso, es darme amor, darle amor a mi rostro. Y huelen delicioso, es este momento, son esos 5 minutitos antes de empezar tu día, de darte a ti. Sí, como que, dime Cyril. Acerca del tiempo, creo que es un punto muy importante porque decidimos simplificar las rutinas, porque las personas están ocupadas y creo que algo importante es que unimos 2 pasos en uno. Y es o sea, lo primero sería limpiar, ¿no? O sea, la rutina, ¿en qué se basa? ¿Cuál sería una buena rutina con esto que vemos aquí de Nova Age? Pero sería, lo primero, ¿te limpias con este? Con este, exactamente. Ok, este es limpiador. Te limpias y te tonificas. Pero es going to, yeah, to tonify and it's going to bring a bit of hydration as well as you cleanse your skin. Un poco. So it's a good way to start. Así que es una forma inclusive muy buena de empezar. Inclusive los científicos lo han llamado el limpiador inteligente. Y van a empezar a escuchar mucho ese término en la industria cosmética. Un producto inteligente es ese producto que se adapta a las necesidades que tengamos. Y este en particular se adapta a los tipos de piel. Si tienes piel grasa te sirve, si tienes piel seca también te sirve. Okay. Es un limpiador inteligente. Mi primer paso y muy importante por el tema de la polución, ¿no, Cyril? And it's not drying. Y no reseca. The cleanser can be drying, porque hay muchos limpiadores que pueden resecar la piel, pero este es uno muy, muy, muy suave. It won't damage the skin. No va a dañarles la piel, okay, ni la va a resecar. El siguiente sería este colágeno. ¿O el cuál sería? This one is a serum, that's something este es un suero y es algo que se usa en la cara y también para que la gente, lo que hicieron los científicos, muy, muy interesante, para que la gente entienda cuál es el siguiente, mira que tiene unos cuadritos, cada empaque, entonces el cuadrito este es uno, entonces ese es el 3, este es el segundo, Cyril, yes. ¿Y por qué recomendamos que este sea el tratamiento de los ojos, el segundo paso? Yes, we do this one as a second step. Lo ponemos como segundo paso porque it's where you can apply on the wrinkles in the first place. Es lo que se puede poner sobre las arrugas, porque las primeras arrugas salen en el área de los ojos. Y por eso es la segunda parte de la rutina. Entonces, si me aplico la crema de ojos al final, ya la regué. It won't make like a dramatic difference. No, no va a ser tanto problema, pero ahí es donde empiezan a salir los signos de la edad. Y después, y déjenme complementarlo, decir con el estudio que inspiró estas líneas, lo que nos dijo es que el 4 de cada 5 mujeres, el 90% de las mujeres no refleja su edad. Biológica. Se ve más grande. Se ve más vieja. Por supuesto. Entonces, pero de ahí salió también el entendimiento de qué es lo que más aporta edad percibida a esa edad biológica. Y fueron lo primero y más dramático para que todos sepamos, la obesidad. Era lo que más edad te ponía. Pero lo segundo eran todas las arrugas alrededor de los ojos y por eso es tan importante que ese segundo paso sea con una crema para los ojos. Fíjense nada más, pero vean lo importante que acaba de decir Héctor, que es no reflejamos la edad, o sea, nos vemos, yo lo quise decir muy lindo, más grandes, más viejas, punto, esa es la palabra, nos vemos más viejas. Entonces, para que si alguien le llegó así, le dolió y se agarró el corazón como yo, así de, ¡auch, estuvo duro! Pues sí, hay que empezarse a cuidar y de verdad es que estamos a tiempo todas, o sea, todas podemos hacer cosas, pero entre más joven lo hagamos y entre pues más preventivo sea el asunto, es mucho mejor, ¿no? O sea, estarnos cuidando siempre es muy importante. Estaba viendo hablar también esta parte de las células madre vegetales, ¿no? Que tienen estos artículos de Nova Age. Yes, that's one of, I would say, of sí, es star ingredients uno de los ingredientes estrella de Oriflame. The first one is, primero, porque is a concentrated las células active, madre vegetales so son un concentrado activo. Y lo segundo es que es sostenible. Si se quiere hacer extractos de plantas, se tiene que obtener muchas plantas y no es muy sostenible. Cuando se usan células madre vegetales, se cultivan en un laboratorio. No estás dañando la naturaleza, no estás usando
demasiada agua. Entonces, así generamos mejores productos de rutina anti-envejecimiento y de una manera sostenible. Y algo que a mí me encantó, una vez tuve la oportunidad de un compañero de Cyril preguntarle, pero dígamelo sencillito, ¿qué quiere decir las células madres vegetales? Sí. Y él me dijo dos cosas interesantes. Lo primero me dijo, son células inmortales, las células madres no mueren. Y segundo, escuchen, inmortales, es increíble. Y lo segundo es simplemente, imagínate una planta, cuando uno le quita la hoja a una planta, pasan dos semanas, vuelve y germina, vuelve y sale la hoja. El tallo. Sí. Eso lo hacen las células madres. Entonces imagínate utilizar eso en un producto cosmético. Ahí yo ya entendí y dije, wow, ese sí es el super. Por eso da elasticidad, por eso también... No tensa mal, sino tensa la piel un poco, ¿no? Como de darle otra vez esa apariencia de quitar la arruga, ¿no? Porque le quita esa como vejez a la piel. Yes, yes. It works like by tensing the skin, but it works in many different ways. In the serum, for instance. Funciona, por ejemplo, en productos como el suero. Ya todos han escuchado acerca del ácido hialurónico. Es muy popular en la industria. Pero el problema es que es una molécula grande. No puede penetrar dentro de la piel. Es más bien para hidratar, pero en este suero usamos un grado, una versión fragmentada de este ácido que puede penetrar la piel y es muy eficiente. ¿En cuánto tiempo podemos empezar a ver resultados con esta rutina? That's the best question. Esa es la mejor pregunta. Traditionally, you know, normalmente los efectos se ven después de un mes, dos meses, tres meses, pero todos estamos ocupados y queremos resultados ahora. Y por eso nos aseguramos de que vean efectos después de una aplicación. Después de una aplicación se puede ver ya una diferencia en el término. No, es que yo llevo una semana, por eso. Pero a lo mejor tendríamos que ver el cambio en a lo mejor nosotras que ya tenemos un poco más de edad avanzada, ¿no? Pero a lo mejor un poco más de arruga o algo, no lo sé. ¿A qué edad uno puede empezar a usar este tratamiento? Se puede empezar cuando quieras, porque no solamente se trata de arrugas, sino de otro, de cuidar la piel en general. En un proyecto de investigación, la gente está usando este suero todos los días, en comparación por personas con personas que no lo usaban todos los días. Imagínense, ¿4 años menos? Qué poderoso. Exactly, yeah. So it's not only about treating. If you do it, no solamente se every day, if you have a nice habit, you trata de, you're going to delay the onset of aging, you know, de cuidar la piel, sino de retrasar el envejecimiento. En la rutina, que lo explicaba Cyril antes, es la diferencia entre usar un producto, que es lo que la mayoría de las personas hacen, y una rutina completa. La rutina completa te garantiza siete veces mejor efecto. Siete veces. Por eso es tan importante. Ellos trabajan en sinergia todos los productos. Oye, cuéntenme una cosa también. ¿Qué es el Age Reflect? Es una plataforma para entender qué es el envejecimiento, cuáles son los signos del envejecimiento para la piel caucásica, pero para otros tipos de piel también, porque Oriflame está en más de 60 mercados. Este proyecto lo estamos llevando a cabo en Rusia, en China, en India y ahora en México, porque el tipo de piel latinoamericana es muy especial, es único, y sabemos mucho de ese tipo de piel, pero tenemos mucho más que aprender todavía para crear una nueva generación de productos. Y se han hecho estudios con esta plataforma en muchísimas mujeres, ¿no? Desde 15 años hasta 65 años, más de 1,000 mujeres o no sé cuántas mujeres han hecho este estudio con la plataforma de Age Reflect, y es por eso que evidentemente funcionan estas rutinas y lo que hacen en Oriflame, porque están estudiando constantemente la piel, no solamente, como bien lo dicen, aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo, para ver cómo reacciona la piel en diferentes lugares del mundo y a diferentes edades, ¿no? Yes, yes, but also to understand. Efectivamente, pero también para entender cómo va a cambiar la piel. Si alguien que vive en África, que donde hay más sol, en Asia es diferente. Entonces, para nosotros es muy importante, como una empresa y como lo que somos, entender estas especificidades de cada mercado. Y para hacerlo se necesita mucho esfuerzo. Por ejemplo, en Age Reflect México, we brought a lot of equipment and we took mucho equipo. More than 40 different skin parameters. Y tenemos más de 40 parámetros sagging, para la piel, hydration, skin barrier, and so on, barreras to get like a full picture arrugas, of
para tener una imagen completa de cómo es la piel mexicana y cómo evoluciona con la edad, con el sol, con la dieta, con la contaminación, no just aging, que se tiene. No solamente es el envejecimiento. Están preguntando mucho en las redes, me están pasando todos los comentarios, por eso si de repente me ven leyendo aquí en el streaming es porque me pasan las preguntas aquí la producción. Y preguntan en dónde pueden conseguir el producto, es en redes, cómo llaman. También están preguntando en cuánto tiempo se entrega este producto, si le sirve a todas las edades, que ahorita lo estaban contestando, es para todo tipo de piel, cuándo se puede empezar a edad, si ya tuviste problemas lo pueden usar. Entonces, creo que sería interesante decirles sí, cuándo se puede usar, si es para todos y en dónde, ¿no? Bueno, esta línea precisamente de collagen la estamos lanzando hoy. Imagínate, estamos lanzándola hoy, exactamente. Y hoy la empiezo a usar, ¿no? Y hoy, exactamente, te vamos a dejar una para que tú misma compruebes ese 49% de reducción de arrugas. Siri, lo voy a subir en mis redes todos los días, ¿eh? Lo voy a poner. Es que, Paulina, nosotros queremos hacerle de verdad un reto a la gente y lo llamamos el reto reducción de arrugas. Y es, identifiquen esa arruga que les molesta. Tómense una foto, de esa arruga. Utilicen la rutina. Y 20 minutos después, como nos decían Cyril, vuelven y se toman la foto y miren la diferencia. Son 49% de reducción de arrugas clínicamente comprobado. Obviamente todos vamos a querer este producto, lo pueden adquirir. Este producto ustedes pueden ingresar a la página de Oriflame y ahí tienen varias opciones. Una que pueden hacer es, y nosotros se la recomendamos, es volverse empresarias, volverse socias para empezar a recomendar la línea, porque hoy lo que nos está permitiendo la era digital es que si un producto tan bueno te sirve, pues recomiéndaselo a los demás, sí, y le cuentas cómo fue, oye, tu experiencia. Y si recomendando algo además ganas, ese es el negocio, belleza, en el que estamos, ¿no? Estamos en el negocio de la recomendación. Eso es Oriflame. Puedes crear toda tu red de consumo y te vamos pagando, y hoy las empresas tienen que tener muy en cuenta que el recomendar cuesta. El recomendar cuesta. Exacto. Nosotros lo que hacemos es pagarte precisamente por esa recomendación. Sí, sí, sí. Yo te voy a estar recomendando qué voy a recibir, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. Bien pensado, Héctor Betancourt, que es el director de marketing regional de Oriflame Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. También los pueden seguir en la página de Facebook en oriflame.mx/www.oriflame.mx. Gracias por estar aquí. La verdad es que es interesantísimo hablar con ustedes de lo que está sucediendo en Oriflame. Y toda la gente que quiera, ya sabe, si recomiendan, ya saben que pueden ganar dinero. Ganar dinero. Paulina, muchas gracias por esta invitación, y este es el momento para empezar, porque inclusive, además de recomendarte, estamos invitando a viajes. Ahorita estamos lanzando un viaje que es a Los Cabos, y simplemente tienes que, si te gusta el producto, recomendárselo a alguien y te subes a Los Cabos y vamos y disfrutamos. Tengo una cosa aquí que decir. Yo estoy recomendando hoy el producto. Yo creo que me tendría que ir a Los Cabos con ustedes, Héctor. Sí, de acuerdo. Yo creo que yo también. Yo creo que yo me tengo que ir con Pablo. Arroba MX Oriflame, y así en Facebook también. Síganlos como Oriflame, búsquenlos porque es muy fácil encontrarlos. Busquen esta rutina de belleza de Nova Age. Vale mucho la pena cuidarnos, amarnos, como bien lo decías, y entrarle a recomendar. Si nos está funcionando, recomendemos, viajemos, ganemos, ¿no? Y tengamos una mucho mejor salud y belleza. Gracias y nos vemos en Los Cabos. Mi queridísima, te estaba buscando para despedirte con tu página también, porque no encontré a Romina Sacre, Media, creadora de Romina Media. Gracias por estar con nosotros, muchísimas Romina. Gracias por haberme invitado. Gracias, y te seguimos en tus redes también. Oye, Cyril, yo nada más tengo una pregunta, porque la verdad es que es increíble que estés aquí, nos han preguntado muchas cosas. Y dice, Cyril, ¿hacia dónde ves el futuro de la ciencia respecto al cuidado de la piel? There's a lot of things going on because the cosmetic industry está pasando muchas cosas en la industria cosmética, porque es una industria por naturaleza innovadora. Pero hay algunas cosas de las que me gustaría hablar hoy. La primera es la belleza holística. Hablamos mucho de reducción de arrugas, de cosas muy científicas, pero al final de cuentas la cosmética es acerca de sentirte bien, de volver a lo básico. Entonces, encima de todas estas evidencias clínicas, queremos que la gente mejore su calidad de vida, su vida en general, no solamente la piel. Hay muchas metodologías y hay tenemos la técnica para hacer esto. También la sostenibilidad y esos aspectos de productos naturales. Antes esto era un aditamento y ahora es un deber.
take all the la sostenibilidad to show de los productos y mostrar a los clientes y a la gente que use nuestros productos que tenemos un compromiso para tener productos cada vez más naturales, y esos son los dos puntos que yo quería tocar. Héctor mencionó just really that we use prebiotic. Héctor ya mencionó el tema de las los prebióticos, que es para alimentar las bacterias que tenemos en nuestra piel, y en el futuro las empresas de cosméticos van a usar bacterias que se van a poder aplicar en la piel, como los yogures que tomamos para la digestión, pues va a ser algo así, pero para la piel. Es una forma natural de tratar la piel, pero... Híjole, gracias, qué interesante. Creo que tendremos que seguir haciendo estos especiales de la belleza para seguir platicando con ustedes y entender lo que hacen. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas Cyril gracias, Mesara gracias. Es científico senior de Oriderm, que es Oriflame. Gracias por estar con nosotros. ¿Te podemos seguir en algún lugar? ¿Oriflame? Oriflame, ya. Yeah. Gracias, gracias. Oigan, y por cierto, yo nomás aprovecho para decirles, ya viendo aquí Nova Age y hablando con Oriflame, ya que aprovechamos que están aquí, yo les digo que yo uso además la proteína de Oriflame, el aceite de aguacate, mi cremita esa todos los días que tiene como color para el maquillaje, todo uso de Oriflame, así el es omega, que gracias. Todo eso lo uso, en serio, porque sí te ayudan a cuidarte desde adentro, así es que desde la proteína hasta lo que ven encima, así del aceite de aguacate, todo... Todo lo uso con ustedes. Gracias, Oriflame. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cyril. Vamos a un corte y regresamos con este especial, La Belleza, una lucha contra el paso del tiempo. Me la llevo y lo voy a estar subiendo a las redes, lo prometo. Hola, yo soy Mariel Elordui. Me encantan los productos Oriflame. ¿Por qué? Porque están inspirados en la naturaleza sueca, pero con lo mejor de la ciencia. Y además protegen nuestro planeta. Y si eso no fuera poco... Todo lo compras por tu celular, no pierdes tiempo, te ahorras dinero. Y además, yo que ya tengo 9 años usándolos, te puedo decir que vas a lucir una edad más joven de la que tienes. Y eso te va a encantar. Y no solamente te va a encantar eso, sino que también vas a cuidar tu salud, tu bienestar y el de toda tu familia. Mi producto favorito es el set de wellness. Me encanta el wellness pack y la malteada de la protein blend. Esta la incorporo todas mis mañanas con mis verduras, mi manzana, mi jengibre, hago mi licuado, me tomo el wellness pack que tiene antioxidantes, minerales, vitaminas, omega 3, me hace sentirme bien, me protege todo mi cuerpo, me refuerza todo mi sistema inmunológico, cardiovascular y también me rejuvenece. A mí me encanta la rutina de belleza Nova Age. La rutina de belleza Nova Age está inspirada en células madre vegetales que a capa profunda rejuvenecen tu piel para que te veas cada vez más joven. Esta línea de collagen tiene la capacidad de producir hasta un 200% más tu colágeno de tu piel y cuando la uses va a transformar la juventud. Yo te invito a que uses Oriflame para que descubras que tienes a tu alcance la mejor tecnología con la mejor calidad, al mejor precio y además inspirado en la naturaleza sueca. Te invito a no solamente consumir, sino también a convertir tu consumo en una oportunidad de emprendimiento, porque vas a darte cuenta que algo que ya estás haciendo, además, te puede hacer ganar dinero.